Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Sneakertopia 2308, tu canal con información chévere del mundo de los sneakers y del deporte en general. En este nuevo video vamos a estar viendo los mejores lanzamientos de esta semana que acaba de pasar. Vamos a comenzar hablando del Jordan 1 Tokyo, que originalmente se llamó Japón y que fue lanzado en el año 2001. El modelo se limitó a solo 2001 pares para aquella época. Ahora en este 2020 Jordan Brand lo traerá de vuelta, pero esta vez con algunas diferencias, como que ahora tendrán el Nike Air en la lengüeta, a diferencia de la versión original del 2001 que presentaban el Jordan. Jordan 1 Tokyo me parece muy bonito y elegante. Al parecer vemos que hay una mezcla muy buena de materiales y me gusta muchísimo sobre todo el plateado que podemos observar en la parte de la puntera, en la parte del talón y en los shoes. Por último, podemos decir para un lanzamiento para el del 2001 que también será limitado, que al igual que el que se vendió en Japón, en esta ocasión también van a venir en la maleta, en una maleta así de color plateado, metálica, bien bonita, bien elegante, pero el lanzamiento general a nivel mundial será con una caja original de Jordan 1, en este caso va a ser de color blanca con plateada. Ahora vamos a continuar con la versión del Jordan 34 con To The Zoo de Jason Tatum. Como sabemos, Jason Tatum es uno de los grandes jugadores jóvenes que pertenecen a los Celtics de Boston. Y bueno, nos presenta en esta ocasión Jordan Brand una versión player exclusive que él llevará o que él ayudó a diseñar. Está como muy caracterizada por elementos asociados a los animales. En este caso pareciera como animal print. Bueno, sabemos que recientemente Jordan Brand ha estado renovando un poco lo que es el Team Jordan. Además de Jason Tatum, firmaron un contrato con Rui Hachimura, un jugador que viene desde Japón, NBA que llega desde Japón, y adicionalmente, bueno, también pudieron contratar al gran Zion Williamson, la nueva promesa de la NBA, que bueno, se espera que sea el sucesor tal vez de LeBron James, de posiblemente esté en la élite, pues en cuestión de pocos años. Y que estos jugadores también tuvieron la oportunidad de tener su propio lanzamiento de este Jordan 34, pero aquí vamos a estar presentando solamente esta versión de Jason Tatum. Y como podemos ver, se va a lanzar el 31 de julio, ya falta muy poco para el lanzamiento, y a un precio de $195 de precio retail. Ahora vamos a continuar lo que yo diría que es la super bomba de la semana, colaboración de Jordan Brand y Union Los Ángeles, en este caso con el Jordan 4. Sabemos que en el 2018 hubo un lanzamiento muy bonito, muy exitoso entre estas dos marcas, y en este caso fue para el Jordan 1. De verdad que todos sabemos que fueron dos combinaciones de colores muy exitosas que hoy en día son muy buscadas y que han subido muchísimo su precio en el mercado. Para esta versión del Jordan 4 inicialmente pude ver estos bocetos que tenemos en la izquierda y no me llamaron tanto la atención. Inclusive la versión de arriba, la que aparentemente mostraba ser negra, me hizo recordar un poco a ese Jordan 4 que salió unos años atrás, que estaba basado en los colores de Cleveland Cavaliers. Esta versión la tenemos allá arriba en la foto de la derecha. Pero bueno, ahora aparecen, como quien dice, las primeras fotos realmente oficiales de la colaboración. Y bueno, como yo sospechaba después de haber visto la colaboración del 2018 con el Jordan 1, yo pensaba, wow, no creo que esta gente de Union traiga un modelo así que no llame la atención, que no sea realmente bonito o que de verdad tenga high en este momento. Y bueno, sin lugar a dudas pienso que no me equivoqué, porque al ver las primeras imágenes de verdad que me parece una combinación de colores muy bonita. Me llama la atención esto que hayan dado el cuero de la puntera y lo hayan sustituido por una malla. Me hace de verdad pensar que es una buena combinación de colores, un zapato Jordan 4 bien original. Y me gusta muchísimo que en la parte de atrás del talón tiene la clásica Nike Air. Lo que sí sabemos es que de seguro será otra vez una colaboración que se va a disparar un poco los precios, porque a pesar de que tiene el precio sugerido es de $250, todos sabemos que de seguro van a subir muchísimo más. Bueno, se espera que sea lanzado el 15 de agosto, y yo creo que sin lugar a dudas va a ser una de los grandes zapatos de este 2020. Yo diría que ya debería estar
posiblemente en el podio de los tres mejores Jordan de este año. Ahora continuando un poco con lo que es el Brand, una noticia aquí que no es para este 2020, pero bueno, es una noticia que a mí me llamó la atención: el regreso del Jordan 7 Flynn. Sabemos que originalmente fue lanzado en el año 2006, es decir, que tuvimos que esperar 15 años para ver de nuevo este lanzamiento, que realmente será comercializado el 1 de mayo del 2021. Precio que se espera, bueno, el precio habitual de los Jordan Retro, $90, ¿verdad? Yo siempre soy de las personas que prefieren los colores originales que llevaron los zapatos Jordan, los sneakers de la época, pero en este caso recuerdo que desde el 2006, cuando más o menos salieron estos zapatos, siempre me llamó la atención esta combinación Flynn. No me parecían feos, sino inclusive agradables, me gustaban muchísimo, de verdad que sí. Era como un color de esos que, a pesar de no ser originales, a mí me gustaría comprarlo. Bueno, lo único que esperamos es que cuando aparezcan las primeras imágenes oficiales podamos corroborar la calidad de la construcción, que sean acorde a los colores, a lo que se espera y a los materiales típicos que tenemos acostumbrados recientemente con los lanzamientos de Jordan Brand. Y bueno, por último, tenemos una noticia bastante importante, que es el lanzamiento del LeBron 18. Todos sabemos que, bueno, LeBron es la superestrella, se podría decir que es la cara en la actualidad del Nike Basketball. Lo lleva haciendo por muchos años Kobe Bryant, evidentemente Jordan Brand, bueno, tenemos a Jordan, pero bueno, inicialmente les podría decir que cuando vi los primeros bocetos y esta primera imagen filtrada del Jordan, del LeBron 18, verdad que yo pensaba, wow, como que este zapato va a ser bastante feo, de verdad que no parecerá ser un modelo que llame la atención, y era de esperar porque sin lugar a dudas la fotografía que había aparecido filtrada de LeBron usando el LeBron 18 no era muy clara y no se veía realmente los aspectos positivos de este zapato. Ahora que aparecen estas imágenes un poco más claras, sabemos muy bien que Nike trata de hacer un diseño que sea acorde sobre todo al estilo de juego de LeBron, que se caracteriza por su velocidad, por lo explosivo que es, pero a la vez tiene un jugador de mucha potencia. Y por eso lo podemos ver jugando desde base hasta enfrentarse a los centros, porque es un jugador muy versátil. Bueno, de verdad que ahora viendo estas primeras imágenes de este LeBron 18, se aprecia aquí una mezcla de elementos presentes en los últimos modelos de LeBron. Inclusive podemos ver ciertas cosas en la amortiguación, en el diseño, muy similares a lo que ya veníamos viendo en el LeBron 15, en el 16 y el 17. Es decir, aquí observamos una evolución. Pero de verdad que a mí me gusta muchísimo esta combinación que se pudieron hacer de elementos. Pienso yo que es una grata sorpresa, uno de los mejores modelos que ha llevado LeBron recientemente. Quiero ver que Nike sí puede hacer todavía zapatos de baloncesto con mucha tecnología, pero que además sean agresivos y con un estilo innovador. De verdad que me gusta muchísimo este LeBron 18. Bueno, los datos que tenemos de lanzamiento son que estaría comercializándose para el mes de septiembre de este 2020. Y que bueno, el precio de venta un poco alto, $200, inclusive más alto que los Jordan, y 4. Pero bueno, todos sabemos que este es un zapato que viene con la máxima tecnología, los máximos avances que tienen ahí en la actualidad, sobre todo aplicado al baloncesto. Creo que es un zapato digno a trayectoria y a persona de quien estamos hablando, pues de LeBron James, un gran jugador. Y bueno, de verdad, esto era todo lo que quería decirles de estas noticias que me llamaron más la atención de la semana que transcurrió. Evidentemente habían otras cosas importantes, pero estas fueron las que a mí me llamaron más la atención, y además tampoco quería saturarlos y hacer un video tan largo. Como siempre les digo, si este video te gustó, les invito a que se suscriban. De aquí les mando un saludo, su pana José, como siempre. Suscríbanse y comenten. Muchas gracias, nos vemos pronto.